la articulación y continuidad de los infantes hacia la educación primaria y especial es hoy para la primera infancia un objetivo vital en la extensión de los procesos de trabajo actuales que se desarrollan en el sistema nacional. El principal reto para el 2020 es continuar la capacitación de conjunto con la universidad hacia las nuevas formas de trabajo y ya con los docentes que específicamente van a trabajar primer año de vida, segundo año de vida y cuarto año de vida, porque ya en el curso 2020-2021 estamos implementando los nuevos programas. Creo que ese es el principal reto. Y continuar fortaleciendo todo el trabajo que hemos venido realizando hacia la preparación de nuestros agentes educativos para elevar la calidad de ese proceso educativo y cumplir con el fin de nuestro nivel, que es lograr el máximo desarrollo integral posible de cada niña y niño desde 0 a 6 años. La primera infancia es una enseñanza imprescindible en la formación integral de los infantes para la vida. Con carácter flexible y participativo de todos los agentes educativos, docentes, maestros, la familia y la comunidad, tanto en los círculos infantiles, el grado preescolar de las escuelas primarias y en los consejos populares a través de la modalidad no institucional con el programa Educa a tu Hijo. Nailet Hernández Blanc, Notisur.